Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme. En este video te voy a tener un tour del vivero del señor Eddie. Thank you so much for letting me come back again. How are you doing? We're doing good. We upgraded to a bigger 28-foot greenhouse. It's fully stocked. We're adding to the Etsy shop every week. Almost 20,000 sales since we opened the shop. If any of you guys want to come by and buy stuff in person, just contact me on social media or... And you're located in what city? We're in Martinez, California. Okay, so... Si están cerca, if you guys are close by, les dejo el Instagram y todo su Etsy shop información en la cajita de descripción. So, did you add it more plants right now to the new greenhouse? Yeah, every time I go, the last few weeks, I find a little bit of new stuff. We got some new 4-inch and some new 2-inch plants. We could take a look in a little bit and you could video that. Okay. My normal days that I'll be able to have people come by are Friday, Saturday, Sundays because I'm back at work. I had my shoulder surgery. So just contact me for an appointment. Otherwise, you could look online and like most of the stuff is online, but there's a few plants that I don't have on yet. Okay. Yeah. So, sí, si quieren venir, les voy a dejar la información. Y se pueden dar una idea de las cosas que tiene en su tienda en Etsy. I got one more thing. I'm going to make a coupon and I'll give it to you. I'll make a little thing you can put on your YouTube. So if you're subscribed to your YouTube, then I'll give like a 20% off if you order online for, through your channel. Okay, for your subscribers. For the subscribers. Okay, yeah. So me va a dar un cupón de descuento para todos ustedes, así que si hacen una orden en su tienda, van a poder usar ese cupón de descuento si están suscritos a mi canal. Thank you so much. That was so nice. Yeah, I'll come up with something and you could put it on the video. Okay. So así que si quieren hacer órdenes, is it $25 and free shipping? It's $35 and up is free shipping, and below then they pay the shipping. Okay. So it's about nine. Most of the plants online are, if you get about 9 plants, it's free shipping. Free shipping. Okay, so pueden tomar ventaja de esto que les si gastan un cierto monto de dinero con las plantas, pueden agarrar envío gratis. Así que sí, hay que empezar con el vivero. Thank you so much, Eddie, for having me over. Entonces hay que empezar el recorrido. Aquí está su nuevo, donde ha puesto, esto es un invernadero que él construyó hace como unas 3 semanas, entonces yo quería venirles a mostrar dónde están ahora y también porque ha traído diferentes plantas, así que hay que entrar. En este lado es donde trabaja su esposa, entonces toda esta área creo que no está en venta, aunque sí se las voy a mostrar. Aquí está este sedum burrito. Ya preguntándole esto, me dice que no está en venta porque enviar esto se dañaría demasiado. Así que si vienen aquí a su vivero, pueden comprar esta planta, pero no la manda por correo. Así que ya saben, si quieren venir por acá. Entonces, ahora hay que empezar por acá. Vamos a ir toda esta línea de plantas. Aquí a la entrada está este hermoso arreglo que estos los está haciendo su esposa. También tiene... su shop, su tienda, donde hace ella estos arreglos como sus talleres. ¿Recuerdan que una vez hicimos un taller con ella? Pues está haciendo esos. Aquí tenemos este que está como... Pensamos que es el Senecio Rosario, pero se ve un poquito diferente, pero tiene 3 disponibles. Luego por acá tiene diferentes... Vean, esto es un Portulacaria afra. Y me estaba comentando que tiene este otro, que este es variegado y este, pero este está más variegado que este. Y sí, tiene bastantes, no las voy a estar tocando porque a veces les molesta, pero sí, tiene varios. Y sí, algunos de estos los tiene en su tienda en Etsy por $3.99 o $75, pero sí, cuando vienen acá él les da un poquito más barato. Son diferentes cactus, diferentes tipos de suculentas. Y también por acá a un ladito tenemos estas otras. Y vean que tiene bastantes para escoger. Aquí también. Esta es una de mis favoritas. Muy, muy bonita. Y ahí está el que les estaba comentando.
que me llevo uno también, así que se ve muy muy bonito y diferente. Este es un jelly bean y es rosadito y están súper estresados, como pueden ver, ese color bastante rojizo. Y luego por acá tenemos otros. Y como ven, le estoy diciendo que tiene bastante variedad porque ayer fue a traer bastantes para ponerlos aquí. No me sé el nombre de ninguno casi de ellos, así que nomás se los voy a mostrar para que se den una idea de lo que hay. Estos otros, estos también son muy bonitos. Tengo uno en mi casa. Oh no, creo que tengo este en mi casa. Muy bonitos. Luego por acá hay una gran variedad de estos. Estos son los chiquititos, son más chiquititos. Se da un burrito. Y este. Y estos son diferentes. Y me acabo de enterar ahorita. Así que sí, yo no sabía que habían diferentes. Pero están muy bonitos. Entonces así se termina esa charola. Ok, en la otra charola tienen estos que parecen como estos, pero son más oscuritos. Así que están súper bonitos. No sé si llevo de estos, pero súper bonitos. Más rosetas así. Súper bonitos. También esta. Que esta es muy bonita. Y esta nunca la he visto yo en venta, así que muy bonita. Esta también. Hay algunas que tiene más. Yo pienso que son porque están más populares, así que trae más. Vean. Ya hay más. Y este otro. Están estos peluditos. Súper, súper bonitos. Me encantan. Y tiene bastantes. Así que si les gustan algunos de estos, ahora es el momento de irlos a buscar en su página. Vean qué hermosura. Estas sí hay que tener cuidados al tocarlas porque tienen su polvito de protección. Y por acá otras. Vean. Qué hermosas. Súper bonitas. Y estas son macetas de 2 pulgadas. Estos otros, vean. Estos yo tengo, pero están mucho más pequeños que estos. Y este otro. Tuve que tomar un descanso porque miré una rosadita que estaba ahí. Era esta que estaba acá. Y él se tuvo que ir por... Después les comento cuando esté haciendo las compras que hice, pero vean. Me le tuve que dejar el dinero de este porque ya no se encuentra, pero esa la tuve que quitar. Nos habíamos quedado por acá donde les estaba mostrando. Esta es muy bonita y yo la tengo en mi calabaza, en el arreglo de calabaza y musgo que hice con ellos también y su esposa en su taller. Y se ha puesto muy bonita, como un color bastante rojizo. Ok, ahora movámoslos acá un poco. Y están estas chiquitas. Súper bonitas, chiquititas. No sé, puede ser una suculenta mini. Me encanta. Y tiene varias para escoger. También acá. Muy bonitas. Esta sí sé. Esta es una Echeveria Lola. Muy, muy bonitas. Esta sí me recordaran a una Aeonian, pero no sé. Están, tiene 4 disponibles. Y por acá este, que está muy bonito. Son crásulas y por allá también. Esta yo pienso que es una gasteria, pero no estoy segura. Pero hay varias disponibles. Luego tenemos estas otras, que igual tienen ese polvito protector. Pero vean cómo se miran. Súper bonitas. Y esta es una peperomia. Las he visto y nunca las he comprado, pero me parecen muy diferentes y bonitas. La Echeveria Chroma, que las mías están más cafecitas y como pueden ver estas se encuentran con unos colores más rosaditos. Y tiene varias disponibles. Estos otros... Solo que me había dicho que no estaba seguro que siquiera eso. Y los había quitado de su tienda porque no sabía qué era eso. Si era normal o no. Yo no supe decirle. Puede ser que sea un hongo. Así que no sé. Pero
Estos también me encantan. Luego vamos en la siguiente, que son estos, que también me parecen súper bonitos, pero nunca me he animado a comprarlos porque no sé mucho de ellos. Vean este cómo está de lleno. Este sí está bastante llenito. Ok, y luego estos. Estos he visto que echan una flor amarillita. Muy bonito. Tiene dos y este otro. Muy bonito. Estos otros que también me gustan y tiene varios. Este sí tiene muchísimos disponibles. Acá atrásito esta otra, que esta la tengo pero crece bastante lento, pero me encantan la forma de sus hojas y son peluditas. Acá tiene varias de estas. Estas sí que no las... Estas tengo, yo pienso. Súper bonitas. Se tiene estas chiquititas. Vean cómo están de gorditas. Súper gorditas. Y vienen varias. Y acá a un ladito tiene estas otras, que están más gorditas las hojas. Y también viene bastante llenita y tiene varias disponibles. Luego estas otras, que estas se ven iguales, estas, pero estas dos se ven diferentes. Pero de igual manera todas se ven súper bonitas. Esta otra, que tiene cuatro disponibles de estas. Oh, y estas también, vean. Estas son muy bonitas. Y esta que está acá atrás, Pachyberia, parece que me había dicho que se llama. La Aeonium Kiwi, que vean esos colores. Las mías están verdes porque no están expuestas más al sol, y estas están más estresadas el color. Esta otra, ni idea que sea, pero se me parece muy delicado eso. Como que se puede quebrar fácil, pero igual, me gusta el color. Como en un arreglo se vería muy bonito. Los bananitos, se ve que necesitan agua, están un poquito deshidratados, pero sí, crecen muy bonitos estos. Aquí tenemos otras. Y atrás también, ahí tiene varias, de estas sí tiene muchísimas. Vean, este es otro senecio, muy bonito, y son 2 pulgadas, nada más que aquí escogieran la que ustedes quisieran, porque tiene varios tallos la macetita. Las garritas de oso, que varios me comentan que no las pueden encontrar, pues aquí las pueden conseguir. Vean, tienen la versión variegada, tiene varias, y la regular. Pero estas sí les digo que crecen un poquito lento. Y, pero sí, pueden ordenar. Oh, y siempre me preguntan si nada más es en Estados Unidos. Y sí, solo es en Estados Unidos que las envíos. No hace internacional. Pero si viven por aquí, pueden hacer sus envíos, también sus compras. Vean, también tiene acá otras diferentes. Esta se pareciera una planta de hielo. Esta es otra sección que a mí me encanta porque son haortias. Vean cómo son. Estas están muy bonitas y gorditas. Esta yo no la tengo en mi colección, pero tiene varias. So, si les gustan y les interesan, vean. Esta otra que yo la compré en una maceta más grande, donde venían tres. Pero si no quieren comprar la maceta grande, vean, pueden comprarlas así chiquititas. De igual manera son bonitos. Otro que... lo miré que lo tenía marcado como Haortia zebra, pero a mí este y este se me parecen diferentes. Esta es la que yo tengo en mi casa y da muchos bebés, como pueden darse cuenta. Una macetita de 2 pulgadas y ya tiene un montón de retoños. Y allá están los baby toes, que igual me encantan esos. Esos son macetas de 2 pulgadas. Ok, ahora vamos a esta otra sección donde... si quieren encontrar los senecio delfines, él tiene una variedad de senecio delfines. Así que aquí vean, son muy... y estos crecen rápido. Los senecio rosario, igual, tiene varios de ellos. Si quieren comprar,
Por acá tenemos los rosarios. Estos están súper verdecitos y vean que hasta está floreciendo este que está por acá. Muy bonito, me encanta. Moonstone, este es súper hermoso. Este sí es una de las más bonitas, que a mí me encanta ese color, vean, y tiene varias disponibles. Y este es nuevo y ahorita les voy a mostrar cómo se ve grande, pero rosa, parece que me dijo, un tipo de suculenta rosa, como forma de rosa, pero muy bonito. Acá tenemos estos otros, vean, más bonitos, súper, súper bonitos. Luego tenemos aquí, estos eran los que yo le digo que compré la última vez, que vienen tres en el paquete. Por acá tenemos estas otras más grandes peluditas, que pueden ser como las que les mostré al principio. Luego tenemos esta. Estas son más grandes, ¿ok? Estas son como de 4 pulgadas la maceta, así que son diferentes. Luego este otro, muy bonito. Esta que está hermosa, esas puntitas de las hojas, muy bonita. Y luego este, que esta se ve la planta, esa que está ahí chiquitita, ven. Pueden verla, está chiquita y ahí está más grande, así que súper bonita, me encanta. Luego nos movemos acá y aquí tiene la maceta de los delfines más grande. Así que si quieren ya de una comprar la más grande, ahí está. Esta otra, una Echeveria Ruffles, muy bonita. Esta también, vean. No sé qué planta sea, pero qué hermosa. Y aquí está lo de la watermelons, de la sandía. Súper, súper gorditos esos. Más baby toes. Un calanchoe. Vean qué hermosos estos calanchoes. Me encantan. Luego, acá, esta es una croma, yo pienso, pero está bastante largo su tallo. Más rosarios, estos son muy populares y vean que también tiene la versión variegada, que varios me dijeron que ni sabían que existía la versión variegada, pero sí, vean, así se mira y tiene varios, así que si quieren la versión variegada aquí la tienen. Ok, ahora vean esta otra, haortias, muy bonitos y varios ya vienen con hijitos, eso es una muy buena opción. Luego tenemos esta, muy bonita. Luego la esta que les estaba diciendo que era una suculenta como rosa, es así grande, se ve así. Súper bonita. Luego tenemos los String of Hearts. Tiene el regular y tiene el variegado, ahorita les muestro. Esta, orejas de Shrek. Luego acá a un ladito tenemos estas que están súper, súper bonitas. Vean, esta es crestada. Súper bonita. Lo tenemos más por acá. Estas me encantan. Vean cómo son de gorditas las hojas. Lo tenemos las Echeveria Raindrops. Muy bonitas. Me encantan. Esta otra que también es hermosa. Me habían dicho el nombre, ya se me olvidó. Luego nos damos vuelta y tiene más por acá. Los variegados. Tenemos varios aquí. Vean. En realidad no me sé nada de los nombres, así que voy a ir un poquito rápido. Pero se pueden dar una idea de los que tiene ya más grandecitos. Súper, súper bonito. Luego está esta otra que también estaba aquí la otra vez. Tiene tres de estas disponibles. Muy bonita. También tiene por acá disponible esta joya Carrie o Carrie Eye. No sé cómo ustedes la conozcan, que es el corazoncito. A mí me encanta la mía que él me regaló, está súper bonita y la tengo adentro y le va muy bien, así que las tiene disponible, vean, vienen en su macetita chiquititas y como pueden ver hasta la raíz le está saliendo por ahí, so, tienen muy buena raíz. Y por último les quería mostrar estos String of Hearts variegado, que esta vez tiene varios. Antes le dejaban agarrar nada más dos macetas de estos, de los variegados y los regulares, pero vean ahora todos los que tiene. Tiene un montón, así que si a ustedes les gustaron los que yo tengo, lo pueden conseguir acá. Vean qué hermoso.
Ok, esto ha terminado el recorrido de hoy. Espero que les haya gustado. El señor Eddie tuvo que irse. Luego les comento cuando les muestre las plantas qué fue lo que pasó. Pero espero que lo hayan disfrutado. Y como escucharon al principio, pueden usar el código de descuento que se los voy a dejar aquí en pantalla. Si quieren ir a ordenar en su sitio de internet. Pero como les digo, pueden venir acá, disfrutar la experiencia. Es muy bonito. El señor es muy amable. Les puede mostrar todo invernadero que tiene. Así que sí, si les gustó este video, no olviden darle un me gusta. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Y los veo en el próximo video. Adiós.